Hola a todos y bienvenidos a las Chorreaventuras de Blarkwood. Hoy jugaremos a Madman, en el que tendríamos que huir de un cirujano médico psicótico. Este probablemente. Seguramente. Settings. Oh, settings. Oigo cosas. Todo parece estar bien. Vale. Le estoy dando el botón izquierdo. No veo a nadie ni a nadie.
Muchos espacios abiertos, demasiados espacios abiertos. He oído pasos. Ahí. Mientras no sea como la Yuboki. Vaya.
Bueno, dice este que hay que encontrar una tarjeta o algo. Estoy jodido. Estoy muy jodido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Está bien? Yo también. Verá, no sé hacia dónde voy. Yo solo corro. Usted disimule. Usted no venga. Háganos ese favor. Usted no venga. Le he dicho que no venga. Ve, aquí no hay nadie. Claro, usted es un rollo.
El problema del ruido este... ¡Oh, una tarjeta! ¿A qué juega, buen hombre? ¿Se ha cascado? Vamos, hombre, muévase, haga algo, baile, haga el pollito. Mientras solo sea uno y no venga uno por aquí. Hola. Vaya, ahora se mueve. Oh, vaya. Tercera vez que me escondo aquí, tercera vez, y ahora me vendrá por mí, ¿no? ¿O no? ¿O se va? Hombre, sería bueno que se fuera para otro lado. No, viene para acá. Viene para acá, viene para acá. Fush, Tusa. ¿Qué hace por aquí? No. Tusa, Tusa. No venga para acá. Derecha. Queremos que vaya para hacia la derecha. Tu-t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 u
Thank you.
¿Cómo surge delante mío? Oiga, venga, venga por aquí. Eso es, venga. Acá, para acá. Estoy en un mal sitio. Hola. Sí, ¿cómo le va? ¿Está bien? ¿Le está bien la vida? Verá, no entiendo su situación, es decir, yo he llegado hasta su lado y me he encontrado con que no hay salida. Entonces, verá, quisiera entender la intensidad de su mapeado. De hecho, verá, voy a acercarme a usted y voy a ver si usted me pega a través de la verja, ¿vale? Veo que no. Veo que lo intenta con intensidad. ¡Au! Pues sí, sí me ha pegado, sí. ¿Puede volver a pegar? Guay. A ver, no es un juegazo. Oh, me obliga a hacer todo esto de nuevo. Qué emoción. Pierde mucha intensidad el juego cuando me dice que tengo que encontrar cosas para abrir cosas. Que eso no sería problema. De hecho, no es un problema porque el bicho es lento. Se nota que es un señor mayor y torpe. Pero la verdad es que encontrar las cosas en un laberinto oscuro con un bicho lento y torpe no es que genere mucho estrés. Lo que ocurre es que encontrar cosas que no valen para nada, es decir, encuentras la tarjeta y resulta que la tarjeta no sirve para que salgas. Cuando continúas tu camino, resulta que no hay salida. Eso es Twampa, Twampa. ¡Anda, mira la tarjeta! Si todo el rato ha estado ahí. ¡Qué cosas! Entonces llegas a este lado. Él ya te pierde la pista. ¡Ah, que hay un código además! Thank you.
au, y llegas aquí y no hay salida, y de repente surge delante, entonces pues como que no, no emociona mucho. Al principio sí, al principio te sientes agobiado, al principio te sientes asustado del sonido de tus pies. Y vas así, ninja. Y no dices, nah, voy corriendo. Parkour, hua, ha. Pero nada, no da para más el juego. Así que nada, estas han sido las chorriventuras de Blasco. Y esto ha sido... ¿Qué juego era este? Ah, así como dato. Madman. Así que nada, hasta la próxima. Adiós.